Hola, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más aquí en su canal Cora Jardín. Este día quiero mostrarles algunas características del helecho rizado o el helecho colocho. Acompáñenme. El protagonista del día de hoy es este tipo de helecho, que es un helecho rizado o el helecho colocho, como algunas personas también le dicen. Para comenzar, quiero explicarle algo muy peculiar acerca de las hojas de los helechos en cuanto a su nombre. ¿Sabían que las hojas de los helechos se llaman frondas? El fronde es la única hoja grande que presentan los helechos verdaderos o esporófitos, y están divididos en numerosos foliolos sensibles. Cada foliolo de alguna de estas frondas presentan corpúsculos marrones en su envés. En este tipo de helecho no se puede apreciar muy bien, pero en algunos otros que son más planos podríamos ver esa parte marrón. Y en esta parte marrón es en donde se encuentran sus esporas. Sabemos que los helechos pues no se reproducen por semillas, sino que por esporas. En este no lo vemos, pero quiero decirles algo sobre este helecho. Y es que este helecho tiende a sacar estas pequeñas como guías, como, bueno, tienen una textura como raíz, pero aquí se puede observar que van sacando otro tipo de raicita. Miren, no sé si se aprecia, si se aprecia aquí, y esta raicita, si llegase a tocar el suelo, por ejemplo, lo podemos apreciar aquí, va desarrollando una nueva planta. Y esta es su forma de reproducción. Aquí podemos ver una que está más tierna, por así decirlo. Miren, y tiene un aspecto bien, bien duro. Y al tocar el suelo, se desarrolla una nueva planta. Como podemos ver, esta de aquí es la planta madre, y ha venido sacando más plantitas aquí. Como pueden ver, ahí está lo que les decía, que va sacando este tipo de guías, y al estar en contacto con el suelo van desarrollando nuevas hojitas. Entonces podría ser que esta es una característica diferente de los otros helechos. Por ejemplo, aquí he visto más. Miren, aquí hay otra mini plantita, y como les decía, aquí está. Voy a enfocar un poquito. Aquí está. Bueno, no sé por qué la cámara no, mi espectacular cámara y multifuncional cámara de celular no lo graba muy bien, pero lo que les quiero comentar es que esta es la forma de reproducción de esta planta. Pueden observar allí. De hecho, miren, aquí hay otra, pero esta está como que si quiere, que no quiere, pero ahí va. Y ya saqué una de estas, un hijito que lo tengo en otra macetera. En total, esta planta tiene 1, aquí 2, 3, este es otro, que ya está más desarrolladito. No, esta es la planta madre, perdón. Sí, este es otro. Este es 3. Esta, la que está en medio, es la planta madre. Aquí hay otro, 4,
esta, 5, aquí hay otra, 6, 7, esta y 8 con la que tengo, que ya la saqué de este macetero. Y miren, esta es la otra plantita que le digo que ya hace un buen de tiempo que la saqué. Miren qué sana está. Y quiero comentarles, bueno, las características que tienen, o los cuidados generales, mejor dicho, que deben de tener estas plantas. En cuanto al riego, esta planta la debemos de regar. Bueno, en mi caso yo la riego 2 veces a la semana. Se supone que se debe de regar un poco más, pero quiero comentarles que esta planta, al tenerla yo en el interior, porque ha estado lloviendo mucho, se puso bastante amarilla, sobre todo esta, la más grande. Entonces las metí, las tengo adentro de la casa, y si las riego mucho se tienden a poner demasiado amarilla la hoja y luego se seca, así que las riego 2 veces a la semana. Y miren cómo está de linda. Entonces creo que las plantas hay que irlas conociendo, familiarizándose con ellas, para nosotros poder tener pues más familiaridad con ellas y darle el cuidado que realmente ellas necesitan con nosotros, ¿verdad? Entonces, en cuanto al riego, pues las estoy regando 2 veces a la semana, pero las tengo en el interior. En un lugar que tengan poca luz y más sombra, semisombra, pero poca luz y más sombra. ¿Por qué? Porque el sol no le favorece mucho a ellas. Recuerden que es una planta que también es una planta epífita, que nace pegada a los árboles, a las cortezas, incluso en las rocas, y siempre lo hace debajo de los árboles. Tuve una oportunidad de ir a un vivero en una ocasión, ahí les voy a poner la tarjeta para que puedan ir a ver ese video, y pues pude observar, y ustedes van a observar, que los helechos casi siempre están debajo de los árboles o pegadas en alguna roca, pero siempre con mucha sombra. A ellos les gusta muchísimo la sombra, así que pues la ubicación debe de ser semisombra, nunca a sol directo, y en un lugar que tengan bastante humedad. El sustrato que yo pues tengo esta planta, por ejemplo, el sustrato que le di, miren, ahí le puse una piedrecilla, pero realmente es simbólico esta piedrecilla aquí, pues se la puse nada más para que las raicitas no se sientan tan fuera de su ubicación original. Pero bueno, cuando la compré, ella venía con un sustrato compuesto por tierra negra y fibra de coco. Eso era todo lo que tenía, y creo que pues es conveniente que tenga este tipo de elementos, porque al ser una planta, como les decía, epífita, pues ella puede vivir sostenida de árboles maderables, o sea de árboles, también estar pegada a las rocas. Entonces no requiere un suelo muy enriquecido, que con perlita, que con esto. Si le podemos agregar y a ella le gusta, pues ni cosa mejor, ¿verdad? Pero realmente es una planta que agradece mucho pues un suelo que tenga sobre todo un buen drenaje, ¿verdad? Que tenga fibra de coco, le podemos poner, si podemos, un poquito de arena para que drene bien el agua. Así que, y creo que sí sería conveniente, si la tenemos en un lugar que no es su hábitat natural, ¿verdad? Le pongamos un poco de perlita para que la humedad se conserve mucho más en su tierra. Así que, precioso, bueno, el helecho rizado se puede tener en macetera, ¿verdad? Así como lo tengo yo, o también en una macetera colgante, para mantener esa belleza que los caracteriza, ¿verdad? También debemos tener el cuidado de pulverizar sus hojitas, como les decía, estas plantas que vienen de hábitats naturales, que por lo general están en las montañas, ahí las podemos encontrar. Es necesario que las pulvericemos, si no se puede todos los días, pues un día de por medio, ¿verdad?
y tenemos que, pues, tener ese cuidado de no humedecerlas demasiado cuando están adentro, porque también podríamos dar una sobrehumedad a la planta, a la hoja. Así que eso no es lo que queremos. Entonces las debemos de pulverizar. Y como les digo, su ubicación sería bueno que las tengamos en maceteros colgantes. Y si no, entonces en un lugar alto la ponemos en una superficie alta. El helecho es la planta más antigua sobre la tierra y que generalmente se puede encontrar en regiones tropicales como ser Honduras. Honduras es un país tropical, ¿verdad? Y pues también en zonas ecuatoriales, mediterráneas, incluso los helechos son llamados fósiles, fósiles vivientes. De hecho, tengo un video de un paseo que hice a un lugar que se llama La Tigra, aquí en Honduras, y creo que le grabé un poco acerca de los grandes helechos que hay en esa zona, y pues se supone que son helechos de muchos, muchos, muchos años. Así que claro que sí, puede ser que sean plantas que pues son auténticos fósiles vivientes. Un escritor llamado Augusto Monterroso, hondureño, decía que cuando despertó el dinosaurio, los helechos ya estaban allí. Por ello se trata de una planta especial que en la actualidad es utilizada como perfecto requisito de decoración de interiores. Así que lleven esta planta a sus casas, no se arrepentirán, y la verdad que también tienen otros beneficios, amigos. Obtener teniendo esta planta en nuestro hogar es la purificación del aire. Es una de las plantas o de las muchas plantas que purifican el aire, o sea, las toxinas las purifican y se convierte en oxígeno puro. Así que es ideal que tengamos esta planta incluso para nuestra salud. A ella le gusta mucho la humedad, así que la podemos también tener en los baños. En los baños donde hay mucha humedad, ahí podemos tener esta planta y créanme que nos lo va a agradecer. Y al mismo tiempo va a cumplir esa función de purificar nuestro aire. ¿Le gusta esta planta? Si le gusta esta planta, díganmelo. Déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen helechos, qué tipo de helecho tienen, qué tipo de cuidados le dan. Así pues nos enriquecemos mutuamente, familia. A nosotros que nos encantan las plantas, nos encanta saber también cómo cuidan los demás las plantas para también nosotros intentar esos cuidados en las de nosotros, ¿verdad? Y enriquecer nuestro conocimiento. Así que no se olviden de dejar sus comentarios y decirme qué tipo de helechos tienen. Los helechos es las plagas. Los helechos no tienden a ser muy dados a las plagas o a las enfermedades, sino, bueno, lo que más los puede atacarlos es la cochinilla, pero la cochinilla ya sabemos que hay remedios naturales para poderlas combatir. Así que de las plagas que pueden atacar a los helechos podría ser la cochinilla. Planta, pues es una planta que está en un rango más o menos ni tan alto ni tan bajo, un rango medio, pero sí, que déjenme decirles que aquí el precio de los helechos en general está bastante, bastante elevado. Así que si ustedes pueden reproducir la planta, bueno, en mi caso me toca reproducirla y de ser posible comprarla muy pequeña para no gastar o no hacer mucha inversión en la planta en sí. Así que este es un dato curioso. La vez pasada también coticé un helecho que se llama culantrillo y la verdad que estaba súper caro, amigo. Estaba casi a 1000 lempiras, casi a 1000 lempiras. Así que sí, estaba muy caro, incluso no habían pequeñitos. Y pues voy a esperar a que hayan algunos que si tienen en esa vivero pequeñito. De hecho es un helecho que casi no se ve,
en los viveros. Solo hay uno en el que lo he encontrado y lo vi también en forma natural en uno de esos, visitas a un parque nacional. Y pues eso, amigos, están un poco caros los helechos. Bueno, amigos, esto ha sido el video del día de hoy. Espero les guste, espero lo hayan disfrutado. Y ya saben, si les ha gustado, regálenme un lindo like, déjenme sus comentarios, suscríbanse, compartan. Y nos veremos hasta un próximo video. Y no se olviden que amar la naturaleza es amar la vida. Hasta luego.